Las Vegas, 1962. Aida Somers, una joven madre divorciada de 22 años, ha comenzado a salir con Bobby Fielding, un tramposo de 21. Era un hombre muy atractivo y en muchos sentidos lo admiraba. Tenía muchos talentos. Pero su primera noche juntos en un casino se les está saliendo de las manos. Bobby había robado un 10 de la mesa y lo había reemplazado con un as para ganar la mano. 21. Ahora los jefes de Pitts ya los conocen. Ahí vienen, saca la carta. Relájate, ¿quieres? Este juego queda cerrado. Deme la baraja. Sospechando que una carta ha sido robada, el jefe de Pitts revisa la baraja. Hay 5 cartas sobre la mesa. Bien, están completas. Tenía 21 aquí. Pregúntele a él. Páguele. Tómalo. Es para ti. Casi los atrapan, pero al final, el dúo logra escapar con unos $1,000. Este fue el comienzo de una verdadera asociación entre Aida Somers y Bobby. Fuimos a cenar y nos dividimos el dinero. Luego fuimos a ver un espectáculo. La siguiente vez que me llamó, me dijo, ¿te gustaría salir a hacer algo de dinero? Impresionado con la agilidad mental de Aida, Bobby le propone que sea su cuidadora en los casinos. Aida sopesa sus opciones. Como mesonera gana $50 a la semana más las propinas. Con Bobby podía ganar 10 veces eso en una sola noche. Bien, con eso puedo pagarle a la niñera y pagar el alquiler. Y aún sobra un poco de dinero para mí. Creo que todo el mundo merece disfrutar de la vida. Creo que empezaré a hacerlo yo también. Es una oferta que Aida no puede rechazar. Yo lo veía como un negocio y él también. Mientras Bobby manipula las cartas en la mesa de 21, Aida actúa como un par de ojos y oídos adicionales. Discretamente observa a los jefes de Pitts y a los guardias de seguridad, por si surge alguna señal de peligro. A comienzos de los 60, los casinos no eran las maravillas de alta tecnología que son actualmente. Aún así, eran verdaderas fortalezas. En lugar de las cámaras en el techo que vemos hoy en día, había pasarelas suspendidas sobre la sala de juego. Los gerentes y el personal de seguridad de los casinos subían a esas pasarelas para mirar el juego desde arriba y allí tomaban decisiones. Desde sus perchas, los guardias de seguridad podían vigilar las mesas de 21 para detectar a los tramposos. Buscábamos a aquellos que consciente o inconscientemente miraran en dirección a los supervisores, en lugar de concentrarse en sus cartas. Aida Somers demuestra su temple en este ambiente precario. Su capacidad de vigilar desapercibidamente al personal de seguridad le permite a Bobby concentrarse en el juego. Siempre he sido perspicaz. Siempre he tenido la capacidad de saber lo que está pensando otra persona con solo mirar su rostro. La capacidad de sentir la vibración del suelo o los pasos del enemigo a medida que se acerca es probablemente una gran ventaja para el tramposo. Bobby está encantado de tener a Aida como guardaespaldas. Aida aprende de él mientras juntos roban un casino tras otro. Trabajábamos una semana en Las Vegas, una semana en Reno, a veces el fin de semana en el lago Tahoe o de vuelta a Las Vegas. Él lo manejaba como un negocio. Al hacer su dinero en diferentes casinos, el dúo logra esquivar el radar de la seguridad mafiosa. Si teníamos un incidente con los de seguridad, no volvíamos al mismo sitio a exponernos. Había que darles tiempo de olvidarnos. Pero Aida quería ser algo más que la guardaespaldas de Bobby. Quería manejar las cartas ella misma. Primavera de 1964.
Sabes, deberías dejar que yo te robara la carta. ¿No seríamos doblemente efectivos si yo también pudiera sacar una carta de la mesa? Okay. Está bien. Bien, tienes la carta. Ahora tienes que aprender a sacarla de tu mano. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? ¿Observándote a ti? Ahora enséñame, quiero aprender. Quedó estupefacto cuando le dije que sabía robar la carta. Bodhi decide que es hora de enseñarle a Aida todo lo que sabe. Primero le enseña a transferir secretamente una carta de un jugador a otro. Esto se llama el barrido. Supongamos que yo tengo una carta y necesitamos ponerla en tu mano. Esto es lo que haremos. El primer paso es robar la carta. ¿De acuerdo? Ahora mira tus cartas. Ahora, cuando las bajes, ponlas casualmente casi delante de mí. ¿Aquí? Sí. Ahora toma tus cartas. Bodhi acaba de darle una carta extra. Felicitaciones, tienes 21. Muy bien, es mi turno. Esto sucedía en una época en la que estaba permitido poner dos manos sobre las cartas. Hoy en día no sería posible. No le recomiendo a nadie que lo intente siquiera. Aida practica la movida todos los días durante horas. Está decidida a hacerse tan buena como Bodhi. Los buenos practican mucho. Cualquier cosa que puedas aprender en tan solo una o dos horas no funcionará. Por eso ellos practican hasta 100 horas. Bodhi está listo para dejar que Aida sea su igual. Aida está lista para comenzar a trabajar bajo las narices de algunos de los mafiosos más rudos de Las Vegas. Ella se sentaba a la mesa, al lado de las pistolas de dos o tres jefes que la miraban insistentemente con los brazos cruzados y no pestañeaba. Es como estar en un escenario sin elementos escenográficos y sin lugar donde esconderse. Cueste lo que cueste, Aida siempre logra devolver la carta robada al juego. No me importaba si la devolvía doblada por la mitad, ni si la vomitaba sobre la bandeja, ni si tenía que metérsela en la mano al repartidor. Siempre volvía a la mesa. Simplemente hacía su jugada y seguía adelante. Debe ser emocionante entrar a un casino sabiendo que todos los que están allí tienen la mirada en ti, al mismo tiempo que tú tienes la mirada en su dinero. Era emocionante entrar a esos locales controlados por la mafia y robarlos delante de sus propias narices. Cuando comenzaron a cambiar cartas los dos, Aida y Bodhi duplicaron sus ganancias. Estaban robando más de $5,000 a la semana. Así, Aida pudo costearse un auto nuevo, ropa chic y una niñera a tiempo completo para sus hijos. Cada vez que Aida sale a trabajar con Bodhi, lo arriesga todo. Esta noche es posible que haya tentado demasiado a la suerte. Un momento, señorita.